taste the fear ¿Qué tal? Estamos con Diego Caballo, futbolista de la Extremadura... ...la última incorporación en este mercado veranigo de fichajes... ...el hombre que viene del Deportivo de la Coruña... ...a cubrir, a paliar esa ausencia del lateral izquierdo... ...que tenía la Extremadura... ...se acaba de presentar y lo tenemos aquí en la, en la grada... ...de la tribuna lateral del Francisco de la Era... ...Diego, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, aquí ya estamos viendo el, el estadio... Eh, ...ahora vacío, pronto lo verás lleno... ...esperamos que el, que el próximo sábado... ...y imagino que, que con ganas, ¿no?... ...de, de, de ponerse las botas y, y empezar a jugar, ¿no? Sí, con muchísimas ganas... Eh... La verdad es que tengo mucha ilusión en que, en que comience esto, eh, de que llegue el sábado y si el MISTE cree que debo ser partícipe del de 11 titular, pues ahí estaré disponible. Ha sido todo muy rápido, lo estábamos comentando en sala de prensa, eh, día 31, en este caso eh, día 2, una, una locura el mercado de fichaje, se mueven mucho, muchas piezas. ¿Cómo surge esa oportunidad para, para Diego Caballo? Bueno, eh, todo fue muy, muy, muy rápido. Es verdad que toda la mañana, de, bueno, todo el día del, del lunes eh, hubo comunicaciones con, el, con Extremadura y al final se, se terminó de, de hacer las cosas muy tarde. Eh, aquí siempre un futbolista que llega Ha tenido una recomendación En este caso tu, tu recomendación estaba clara Manuel te conocía, no te había tenido como entrenador Pero, pero os conocíais de, de Coruña Sí, había tenido un trato personal con él Cuando cuando estaba ligado al club Y tiene un crío que, que está jugando allí También y, y sí que es verdad que él fue una parte importante Para, para decidir esto eh, Faltaba un lateral izquierdo Era una oportunidad también de, de, de buscar muchos minutos De consolidarte en la, en la categoría ¿Qué, ¿Qué te parece la Extremadura? ¿Lo que has visto? Este año la verdad que, que he podido coincidir poco con, con la televisión para poder ver de Extremadura. Lo único que sé más o menos es si es del año pasado, es que es un equipo que compite muy bien, que hace bien las cosas, que sabe lo que juega y, y que va a dar guerra seguro. ¿Tiene Manuel las ideas muy claras en ese sentido? Sí, eh, muy claro. Manuel es un tío que, que las ideas las tiene muy claras y con eso hace hablar de, de todo ello. Eh, ya viste un poco la afición de la Extremadura, supongo que en el tramo final de la, de la temporada. Eh, bueno, como decía Luis, somos pocos, entre comillas, porque hay más de 8.000 abonados, pero aquí la gente llena el campo. ¿eh? Sí, eh, hay veces que, que estadios que tienen 40, 30 y pico no se llenan y es mejor a veces tener poco y llenarlo entero. Eh, ruidosa, animosa y además gente que, que está siempre con, su, con sus jugadores. Sí, es una ciudad de, de fútbol desde hace muchos años y, y con ganas de, de empezar y sobre todo participar. Eh, cuéntame un poco tu historia, porque 25 años, todavía eres joven, te queda mucha trayectoria, pero ya has estado en, en Madrid, en el Real Madrid, eh, has estado en el Valencia, has compartido entrenamientos con primeros equipos de Madrid y Valencia, eh, Deportivo de La Coruña, ese... Pozo también de experiencia... ...se lo puedes transmitir a la Extremadura, ¿no? Sí, claro, eh, desde los 15 años marché de, de casa... Eh, ...fui directamente a Madrid, pasé 6 años allí... ...luego estuve en la categoría inferior... ...en el filial de, del Valencia, dos años durante... ...hace nada y, y bueno, el año pasado... ...participé en el primer equipo del Deportivo... ...y el anterior estuve en el Fabril. Has tenido muchos entrenadores... ...y has compartido entrenamientos con Acelotti... ...con Zidane, con Mourinho... ...ahora con Manuel... Eh... Te, te quería preguntar sobre todo por la diferencia entre hacerlo con unos entrenadores tan mediáticos y otros menos mediáticos. ¿Cuál es? No creo que haya más diferencia. Creo que un poco la diferencia lo que lo da es, es el haber jugado al fútbol o no, no haber jugado. Creo que el transmitir las cosas, el que haya jugado un poco más al fútbol, la forma de transmitirlo, la forma de, de intervenir a cada jugador, creo que llega un poco más. La plantilla muy nueva para ti, al menos tienes ahí a Pinchi para que te empiece a hacer de anfitrión, ¿no? Sí, eh, Pinchi ya tengo buena relación con él y, y bueno, también participé un año entero con él y, y la verdad es que muy bien. La izquierdo, en tus inicios fuiste, fuiste interior izquierdo, has podido jugar también de volante, bueno, manejas bien esa, esas posiciones, ¿no? Sí, eh. Es lo bueno de, de haber podido participar un poco en todo, ¿no? Que, que hay veces que, como decía el vicepresi, que cuando tienes que tapar un poco los parches, que siempre haya un poco alguien que, que haya participado en esas, en esos sitios y puedas hacer bien las cosas. Varios compañeros de, de Galicia, hombre, de hemos visto jugar mucho, pero muchos compañeros también de la prensa de Gallega nos hablaban de un lateral eh, profundo, eh, muy largo. Yo siempre digo que laterales de los que hoy demanda el fútbol, porque hoy igual tienes que estar arriba, tienes que estar abajo, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es que cada vez los laterales se incorporan mucho más, son más ofensivos, pero no hay que olvidarse de la parcela defensiva. Viene el Numancia, el primer rival con el que vas a poder tú enfrentarte, ¿qué te parece? Bueno, rival como, como cualquier otro rival de, de segunda, complicado, difícil e intentaremos ir a por los tres puntos. El Extremadura tiene un, un lema que es sin límites. ¿Le gusta, a Diego? Sí, creo que en el mundo, ya no en el tema del fútbol, sino, sino en la vida cotidiana, eh, el pensar o el soñar y no tener límites es una nueva oportunidad. Diego, tienes ahí una cámara, te está viendo la afición de la Extremadura, eh, me gustaría dejártela unos 20, 25 segundos, ¿qué, ¿qué te gustaría decirle? ¿Qué mensaje le darías? No, creo que lo que debemos de hacer es, es confiar en el equipo, que, que esto el principio es el sábado, llenar el, el estadio, eh, apretar fuerte, eh, el equipo está con muchas ganas de, de lo sucedido estos días y seguramente se recupere y vamos a por todas. Bienvenido al bienvenido aquí al Francisco de la Era y te deseamos muchísima suerte en el Extremadura Diego. Muchísimas gracias, nos vemos, chao.